Muy buenas a todos, bienvenidos a la emoción, al espectáculo y a los goles. Bienvenidos al fútbol, se lo vamos a contar Manolo Lama y Paco González. Hoy veremos en el encuentro al Real Oviedo, que intentará ganar al Sporting. Paco, es hora de confesarlo abiertamente. ¿Tú de qué equipo eres? Lo he dicho siempre, Manolo, todo el mundo lo sabe. Yo soy del Oviedo, ¿por qué? No, nada, nada, porque alguna vez te he visto con la bufanda del Cádiz, Paco, era por aclararlo, ¿eh? Bueno, es que también soy del Cádiz, ¿qué quieres que le haga? Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Este equipo, Paco, presenta un 11 muy tradicional, un 4-4-2. ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo, Manolo. Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros, mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás para cubrir la retaguardia. Muy. Ahí puede haber una oportunidad. Eso es gol casi cantado. ¡Qué bien Santipo y recuperó la pelota! ¡Podría pasar! No ha estado atento en el marcaje. ¡Han cortado! ¡Saúl! ¡La está peleando! ¡Toche! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Saque muy rápido, Paco! ¡Que esto no pare! ¡Sí, señor! ¡Se la devuelve! ¡La ocasión está ahí! ¡Aarón! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Que va, que va, que va, que va para adentro! ¡Peligro! ¡El cuero sale y sacarán desde la esquina! ¡Magnífico saque! Por favor, que alguien le comunique a quien ha rematado que la portería está unos metros más a su lado. También te digo que no es fácil darle bien de cabeza a Manolo. Bergantiños. La jugada lleva peligro. Queda suelto tras esa entrada. Corta el pase y puede haber contraataque. Bergantiños. Sergio Álvarez. Podría haber una buena ocasión. Se anticipa para cortar. Vía libre por ese costado. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¡Toche! El remate de cabeza iba adentro, pero el portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? Buena entrada y manda la pelota fuera. Barba. Lillo. La bola que se mueve hacia la banda. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Atentos que se pase, ha roto la defensa. Admirable. La mantiene a pesar de la presión. El pase es interceptado. ¡Peligro, peligro! Se sale con la suya. ¡Cuidadito que viene desde la banda! Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. ¡Menuda autopista en esa banda! Fuera el defensa, ha hecho que se le vaya. Bergantiños.
grande. Saúl. Ahí está creando peligro. El árbitro pita la pena máxima. El árbitro lo tiene claro, pita penalti, saca la amarilla. Muy bien pitado, Manolo. Oportunidad de oro para el rival. Se lanzó al suelo por todas y tocó al jugador. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Una parada espléndida. Por un momento pareció un gigante defendiendo la portería. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. Este enfrenta. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. Abre el cuero de banda. Centro al área. Balón fácil para el portero. Rubén García. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Toche! Les dura poquito la pelota. La jugada podría ser peligrosa. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Ojito porque el despeje no es definitivo, hay peligro. Sufriendo ahora presión. Rubén García. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Moy. La ocasión está ahí. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana. Cada vez más cerca de la portería rival. Saca a relucir los puños. Rubén García. Saúl. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. La jugada lleva peligro. Moy. El balón queda suelto tras esa entrada. Toche. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Bergantiños. Le devuelve el pase. Moy. Buen pase filtrado. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Saúl. Bergantiños. Moy. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. El pase no llega a su destino. Fenomenal remañando esa pelota. Bueno, finalmente se ha ido a córner. Un córner de manual. El meta despeja con los puños. O
se ponen las pilas o la afición se va a marchar del campo. Vaya disgusto que tiene. Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar. Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Despejar el centro. Minuto 86, por tanto, 4 para el tiempo reglamentario. Más el añadido. Peligro, peligro. A ver quién remata el centro en el área. Despeja ese centro que podría generar peligro. El Trencilla añade 2 minutos. 2-2. Y uno más y uno menos. 120 segundos por delante. Puede haber peligro en esa jugada. Con estos tres pitidos, el árbitro da por concluido el encuentro. Todo el mundo